Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar. ¿Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona? Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble. Y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro, vamos a comenzar. ¿Quién te quiere? Seguramente muchos ya tenéis a una persona especial, tanto sea de vuestro presente, entablando una relación nueva en internet, otros en la vida real, un ex, alguien que quieres que entre en tu vida, arrepentimientos. Amigos, no deberíamos detenerlos, pero todos cometemos errores. ¿Qué quiere esta persona contigo? ¿Te ama, Tauro? Puede haber una invitación o algo que sea muy sólido para ti, como lo que tú quieres, el Papa. Eres tú, Tauro. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué quiere declararte? ¿Y cómo vais a manifestar esta relación? Hay muchas herramientas, entre ellas la ley de Asunción, que muchos conoceréis. Yo os emplazo a que leáis a Neville Goddard, a que tengáis sus libros. La magia, para mí, amigos, y como yo la percibo y la aplico, intervención de ángeles, de arcángeles, de guías, para ayudarnos en diferentes misiones. Pronto estará la meditación de amor, sí será la más poderosa, no porque tenga una música excepcional o un vídeo bonito, sino porque de 4 a 6 ángeles, arcángeles, van a estar aquí, en la meditación. Y habrá otra que sea para miembros. ¿Por qué? Es sencillo, porque tiene otra serie de materiales que tienen, amigos, un coste. Y entonces, para los que seáis miembros, yo os daré algo más. Sellos de arcángeles que estén canalizados. Vosotros los podréis hasta imprimir porque estarán en la meditación. Yo os los mandaré si los queréis. Arcángel Zadkiel y Rafael. Y va a haber otros. ¿Qué harán? Que os ayudarán a que esta persona piense en ti, se vaya enamorando. Poco a poco, amigos, el amor va creciendo con tiempo. Que sueñe contigo y oraciones especiales. Tauro, hacedla. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, por tu energía, Tauro, por lo lindo que eres. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, concéntrate. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana. De febrero y próximos 3 meses, Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? Siento ahora muchos escalofríos, Tauro. ¿Qué mensaje importante hay? ¿Qué le depara Tauro? Pasión, amigos. Caballero de bastos. ¿Hay una persona que ha estado en tus brazos? ¿La has besado? ¿Tauro? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana, Tauro,
portal. Ya hay magia aquí, amigos, con esta meditación especial. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta, amigos, el 4 de bastos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, Tauro, el chakra raíz. Tenemos a Aries, Sagitario y Escorpio. Por el momento. ¿Qué más? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Tauro, la templanza en la base de la baraja. El mundo, amigos. Tauro, tienes el mundo en muchas lecturas. Voy a explicaros ahora más. Lo tenía en mente sobre la magia. Portal, ¿queréis un contrato con esta persona? ¿Una relación seria? Entonces, cada noche que os vayáis a dormir, haréis esta meditación, Tauro. Es muy compleja. Debe estar en nuestro canal. Es de vidas pasadas o para obtener información sobre él, sobre ella, a través de los sueños. Estará también. Por el momento, vais a imaginar, Tauro, que estáis en un bosque inundado de luz. Y habláis con vuestra persona, podéis estar sentados o tumbados. Comunicación habrá. Quiero verte a ti, Tauro, levantarte y escribir en este árbol, desde esta línea, tu nombre y apellidos, y bajo los tuyos, el nombre y apellidos de tu persona. De esta forma, Tauro, y vas a dormirte cada noche. En la magia, o en la intervención de guías, es conveniente que siempre demos algo. ¿Vas a dar las gracias, Tauro? ¿Te comprometes? Es más, esto debe de venir por parte de vosotros. Cuando hacemos una ofrenda, una oración, no puede ser a través de otra persona. Quiero decir que estas velas debes comprarlas tú, Tauro. Velas pequeñas, las enciendes para tu Virgen, tus ángeles, tu Arcángel San Miguel, con la templanza. Número 14, Sagitario. Te doy la paz, la bendición. Te haré ver futuro. Tomarás decisiones que no solo serán racionales, sino muy espirituales. Con la templanza, algo muy bonito entra. Tauro, aunque sean cuatro velas pequeñas, enciéndalas para ellos. Cuando vamos a una iglesia, a un lugar santo, ¿quién tiene que poner estas velas, Tauro? Cada uno de nosotros. Es nuestra ofrenda. Tenemos aquí meditación y la templanza con Sagitario. Cuando hago las meditaciones, y vosotros las tendréis aquí, ya tenéis algunas, no puedo coger un vídeo cualquiera. Siempre se ha de pagar, Tauro. Escúchalo bien, porque si no, no tendría efecto sobre lo que hacemos. Tenemos el chakra raíz, una persona que se enciende contigo, ¿lo veis? Esta antorcha, fuego puro, hasta el infinito te amo y quiero verte mejor. Es lo que hace la persona que te quiere. Y te va a desafiar, Tauro, a hacer cosas que a lo mejor no están en los planes de tu vida. Cambia si debes hacerlo ahora. El chakra raíz, tú eres tierra. ¿Qué te puedo contar, Tauro? Si a ti te gusta la construcción, la solidez, las relaciones estables, la familia. Caballero de bastos, Sagitario y Escorpio. Algunos sí habéis tenido relaciones íntimas o caéis cuando esta persona está cerca de vosotros. Se acerca a alguien, puede iniciarse una relación con una pasión enorme y convertirse en algo más. Vamos a colocar Sagitario, Escorpio. Cuatro de bastos. Aries, Júpiter y Venus. Dando la mano al mundo. Arcano mayor, número 21, con Capricornio y Acuario. Esto es lo que deseo y lo que puede ocurrir, Tauro. Con el mundo, paciencia. Que podemos sentir ese flechazo, tu persona también. Y en poco tiempo, que
querer un matrimonio. Vas a empezar esta relación, si ya la tienes, continuarla, porque llegaréis a este clímax, a este cenit, amigos. Reencuentro. Hermoso. Algunos os conocéis desde hace mucho tiempo. Tauro, Capricornio y Acuario. Vamos a colocar en el mundo este chakra raíz, Aries, en el 4 de bastos con un festejo. ¿Qué más? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Alguien se fue, ¿qué más? Arrepentimientos para los que estéis separados o que esta persona te tenga que pedir perdón, amigos. 4 de copas. Te has quedado pensando, Tauro. La reina de copas. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? ¿Qué más? Hay un triunfo. Alguien sí se ha arrepentido. O ha habido otras personas. Puede ser una distancia, algo más. Esta persona sí siente. Y siente cada vez más que te quiere cuanto más te alejas tú, Tauro. ¿Cuántas veces nos pasa que valoramos aquello que ya no tenemos? Tauro, ¿qué más hay para vosotros? Amigos, qué bella escena. La luna. Tauro, ¿qué más? El mago. Tauro, casi no he tenido que preguntar. En la base de la baraja, el sol. Próximos meses, cambios. Veamos, amigos, con todos estos personajes. 4 de copas, cáncer. Me he quedado pensando en ti. Tú, Tauro, muchas veces, cuando estás en el trabajo, en tu casa, lánguidamente, miras al espacio o al cielo. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué no me respondes? El 8 de copas, es Piscis. Espera, Tauro, como te he dicho, ¿alguien se ha tenido que ir? No para todo será que esta persona huyó con amor, sino que ha tenido que hacer un viaje, negocios, a algunos documentos que tenga que arreglar de trabajo, el 8 de copas, porque hay una rosa en la maleta de esta persona, no te olvida. Piscis y cáncer, vamos a colocar aquí. Aquí sí hay un perdón, un arrepentimiento muy grande. Escorpio. Amor, en una tarta. Siento si fui lo peor. ¿Yo lo fastidié todo? ¿O por irme? ¿Puedo estar en tu vida? Perdonamos cuando queremos, amigos. El 5 de copas. El 6 de bastos. ¿Y si ahora vuelvo a tu vida? Con Leo. Con un triunfo, como un ganador. ¿Y tú, Tauro, le das esta victoria a vuestra relación? Aquí sí hay un desafío. Alguien que deja atrás lágrimas, puede ser un país, acuerdos, una relación con otra persona, hasta en el 6 de bastos y el 5 de copas. Me gustas muchísimo. El as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Expresamente Tauro te está diciendo, con este as de bastos, que podría estar contigo muchas noches, días, romances y pasión, Tauro. Lo primero que pensó esta persona en cuanto te vio es que ya le gustabas. Con este as de bastos, el sol, Leo, la templanza, vuestros consejos y meditaciones. Vamos a tomarnos la vida de otra manera, a disfrutarla más con encanto, con lugares especiales cerca del agua, o por qué no nos vamos tú y yo al paraíso y se lo pusieras en tu mente, Tauro. Y sucediese. Sucede, amigos. Voy a contaros algo que a mí me pasó. Para que veáis vosotros cómo es la vida. El paraíso es el sol y vamos a colocar Leo, el mago. Hay potencial en vuestra relación, Virgo, Géminis, planeta Mercurio, y alguien está escribiendo los deseos. Y podrían ser algunos consejos mágicos con esa templanza y esas velas. Enciéndelas, Tauro, con tu mago. La reina de copas, cáncer, la vidente del tarot. ¿Qué harás mientras? Dar, dar, amor.
Tauro, lo recibirás. Verás cómo sí te valoran. Neptuno Piscis en la luna. Un baile, Tauro, romántico. Te gusta bailar, la música, las atracciones, sobre todo las melodías, Tauro. ¿Cuántas hay en tu mente? ¿Cuántos estribillos? ¿Cuántas canciones le habéis mandado a esta persona, a ti, Tauro? Tu planeta es Venus, ¿cómo no te va a gustar el arte? Sí, algunos en vuestra casa deberéis no solo tener pinturas o esculturas, sino coleccionar algo artístico. O que tú mismo lo hagas con tus manos, Tauro. La luna, un viaje que puede convertirse en una realidad. Y lo que os iba a decir, Tauro, vamos a colocar Piscis en la carta de la luna, tenemos a Cáncer, Virgo y Géminis en este mago. Hace años yo me fui a un viaje. Amigos, sí, estaba en un paraíso, en una isla. Y yo tenía en mi mente, amigos, que yo quería ir a un lugar que la verdad puede ser muy costoso y se veía como que esto no podía pasar, Tauro. Muy difícil, la verdad. Y yo lo tenía en mi cabeza y yo lo decía, se lo decía a la gente, quiero hacer este viaje, no paraba, Tauro. Me empecé a llevar catálogos de agencias de viajes entonces y los miraba y los hoteles y un día y otro y estaba en internet. O sea, mi mente estaba empapada en que yo hacía ese viaje. No pensaba en otra cosa, además de mi trabajo. Pero quiero que me entendáis, tenía todos esos catálogos en mi habitación y yo soñaba con ello, pensaba, puede que tenga alguna oportunidad. Fui a una agencia, amigos, a una, no, a varias, y los precios no me los podía permitir. Y me decían, Esther, esto va a ser muy difícil, amigos, mirad lo que pasó. Encontré un sitio, no fue de España, de otro, y dije, este viaje puedo hacerlo, no me resulta, está dentro de mi presupuesto. Y lo hice, amigos. Tardé tiempo y lo hice. Imaginaos cómo es un sueño cuando lo ponemos en nuestra cabeza buscando. Es verdad, no me tocó la lotería, lo hice yo. Pero no podría haber sido de otro modo si no hubiera insistido tanto, Tauro. ¿Y tú cómo eres? ¿Eres así? Cuando quieres algo te lo propones. Hacedlo, es como la ley de Asunción. Vivid con ello, con imágenes. Pensad en esta persona, pero de una forma no ansiosa, como siempre os digo, sino dejando que suceda. Yo pensaba que lo haría, no sé cómo, pero que lo haría. Y lo hice, amigos. Aunque el mundo me dijese que era imposible, que no tenía ese dinero. Y lo encontré. Las oportunidades llegan, amigos, cuando uno quiere algo. Gracias y espero que os sirva, amigos, y con las personas también. Otro día os contaré muchas anécdotas y cómo me he encontrado a personas en otro lugar del mundo. A 10.000 kilómetros. Se puede, amigos. Gracias, que así sea, Tauro, y llénate de esta energía del mago. Sé de él. Escribid. Si necesitáis imágenes, colocadlas. Sacad e imprimid una foto de vuestra persona. Cerca de vuestra cama, mesita de noche. Así es. Gracias, amigos.